Sevilla. Acabamos de inaugurar el Festival de la Encomienda, el noveno Festival de la Encomienda. Un festival que teníamos muchas ganas de realizar, puesto que en estos dos últimos años no lo hemos podido hacer por motivo de la pandemia. Y aunque todavía no se ha ido el COVID, pero bueno, nos permite un lapsus para que podamos seguir haciendo el festival, que como todos ustedes saben, está dedicado a la figura de Jorge Manrique, el comendador de la Orden de Montizón Chiclana, donde vivió durante muchísimo tiempo. Aquí parece ser que compuso las coplas a la muerte de su padre. De hecho, vivió aquí mucho tiempo y sus hijos nacieron aquí, sus dos hijos. Forma parte del DNI cultural, histórico y literario de Chiclana de Segura, y hacemos esta fiesta con mucha ilusión todos los chiclaneros y chiclaneras. Hemos hecho un elenco de actividades muy nutrido y muy diverso, todo enfocado al asunto medieval, donde hay un montón de actividades. Hay pasacalles, mercados, combates, ludotecas infantiles, muestrario de aves rapaces de la época, en fin, una serie de actividades que creo que a todos los chiclaneros y chiclaneras y a todos los que van a venir de fuera, pues les va a encantar. Espero que batamos récord de asistencia. No en vano, hace dos años ya Protección Civil nos dijo que no podíamos albergar más gente. Espero que siga siendo un éxito. Estoy convencido de que lo va a ser. De aquí doy las gracias a la Diputación, al Ayuntamiento de Chiclana, a Protección Civil y a todo el equipo administrativo del Ayuntamiento y todos los que han colaborado para que este Festival de la Encomienda, este noveno Festival de la Encomienda, pues siga hacia adelante y siga con el éxito que vamos a conseguir. Muchísimas gracias.